de ti las respuestas a esta pregunta. ¿Qué tal? Sigamos con los videos. La verdad es muy improbable que tu ex se olvide de ti, a menos que experimente un daño en la cabeza y pierda la memoria. Tu ex no se olvidará de ti. Con el tiempo, los recuerdos se desvanecen, por supuesto, pero nunca olvidas realmente los sentimientos que tuviste por alguien. Los recuerdos positivos. Ya sea que estuvieron juntos por 3 meses o 3 años, tu ex tuvo sentimientos positivos por ti en un momento dado. Incluso si la ruptura fue absolutamente terrible y la relación terminó en un ardiente lío, o si tu ex dice que te odia, ten en cuenta que el odio es el amor que ha sido herido. Los sentimientos positivos no se disipan tan fácilmente como nos gustaría que lo hicieran. Si crees que tu ex se olvidará de ti, es una señal de que realmente necesitas comenzar a reconstruir tu autoestima. Tu ex no va a olvidarse de ti. Eres inolvidable. Métete eso en la cabeza. Esa es la mentalidad que debes adoptar. La etapa de no tener contacto con tu ex actúa como un restablecimiento para ti y tu ex. No quieres que se olvide de ti, pero sí quieres que se olvide de todos los recuerdos negativos, o al que se desvanezcan un poco para que los recuerdos positivos sean los que queden. El no tener contacto con tu ex ayudará con eso. Por supuesto, si el sin contacto no es por siempre. Otra pregunta que me hacen es lo siguiente. ¿Es malo que mi ex no se comunique conmigo durante el periodo de sin contacto? ¿Se olvidó de mí? Y la respuesta es en realidad no. Exploremos algunas de las razones por las que tu ex puede no contactarte durante el periodo de sin contacto. 1. Te está dando espacio para sanar. Una buena persona hace esto. Tu ex, que sabe que sientes dolor y sabe que él o ella es la causa principal de ese dolor, te dará tiempo para aprender a amarte a ti mismo una vez que tu corazón ha sido destruido. 2. Tu ex necesita espacio para sanar. Tal vez tú rompiste la relación, engañaste a tu ex o él o ella rompió contigo. Puede que también necesite algo de tiempo para superarlo. Como te mencioné antes, las personas forman un hábito y tu ex puede necesitar ese tiempo para hacer un trabajo de sanación tanto como tú. 3. Puede estar utilizando tácticas. También es otra opción. La regla de no contacto es una idea bastante popular y muchos expertos en rupturas lo recomiendan. También yo. Realmente tiene sentido. ¿Cuál es una buena forma de hacer que alguien te eche de menos? Desaparecer completamente de su vida de la noche a la mañana. Ese es el truco. La etapa de sin contacto es una buena forma de comenzar con el pie derecho para lograr que extrañes su presencia. Tanto tú como tu ex. 4. Su esfera de influencia. Tal vez su familia y amigos le aconsejen de no hablar contigo. De cualquier forma, tu ex va a seguir el consejo de los que están más cerca de su vida. Y si le presionan para que permanezca en silencio, probablemente lo hará. Sin embargo, esto no significa que no responderá cuando le contactes. Así que no dejes que eso te desanime. 5. Su terquedad. Es otra opción. 6. Él es simplemente un imbécil o ella es una idiota. Así hay que decirlo. Y por lo tanto, no vale la pena tu tiempo. Esto sucede a veces y duele. A veces nos perdemos en nuestras relaciones y nuestras parejas nos lastiman más de lo que jamás hubiéramos imaginado. Comienzan a mostrar un lado de sí mismo que nunca antes habíamos visto. Es posible que tu ex te esté ignorando porque es simplemente un imbécil o una idiota y no se preocupa por ti. Sin embargo, creo que esos casos son raros. Bien, entonces, ¿tu ex no se va a olvidar de ti? Eso es un hecho. Hemos establecido eso en concreto. Así que con eso en mente, ¿qué hacemos para mantenerte en su radar mientras vives tu increíble vida? La mentalidad. Si tienes miedo de que tu ex se olvide de ti, lo mejor que puedes hacer es concentrarte en ti y en ti y en ti. Solo tú tienes el poder de controlar, así que comienza allí. No puedes cambiar el pasado y no puedes leer la mente de tu ex ni forzarlo a que cambie de opinión. Pero puedes hacer todo lo que esté a tu alcance para que se arrepienta de la ruptura, así que empieza. Te duele y mereces el tiempo de cuidarte y sanarte. Tu ex no se olvidará de ti.
recupera tu poder. Tu poder está en tu silencio. Haz todo lo que puedas para sentirte bien contigo mismo. Ve a recibir un masaje, aséate, elige un nuevo pasatiempo, no te obsesiones.